Life can get complicated, right? Pero te comparto esto porque la vida puede volverse complicada, ¿verdad? Despite all we control, there's far more we cannot control. Aunque tengamos muchas cosas que controlamos, hay bastantes cosas que no controlamos. And at some point, life will remind us of our need for God. En algún momento, la vida nos va a recordar nuestra necesidad de Dios. And maybe you're in a situation like that today. Y tal vez tú llegaste aquí con una situación similar. But maybe it's not your kids, but your job. Tal vez no son tus hijos, pero es tu trabajo. Perhaps it's your marriage or your physical body. Tal vez es tu matrimonio o tal vez es tu cuerpo físico. It's your finances or your friends. Tal vez son tus finanzas o tus amigos. Well, this is why the Bible constantly says, "Do not be afraid." Esto es porque la Biblia dice constantemente, "No temas." Do not be afraid. La Biblia dice, "No temas." In fact, did you know the Bible says this 365 times? ¿Sabías que la Biblia dice esto 365 veces? That's one time for every day of the year. Esa es una vez por cada día del año. In fact, let me show you one of those right now. Ahora, déjame mostrarte un pasaje ahora mismo. After one of my son's seizures, I read this verse. Una vez después de uno de los ataques de mi hijo de epilepsia, leí este pasaje. Mateo 10, 28 al 30 dice, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma, teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan dos gorriones, una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a la tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Sin vuestro Padre lo sepa. Así es. Él está aquí en momentos difíciles. ¿Sí? Amén. And here's another verse to prove it. Aquí está otro pasaje para probarlo. Mateo 7, 11. Adelante, por favor. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que les pidan? After one of my son's seizures, I started memorizing these verses. Después de una de las convulsiones que tuvo mi hijo, me empecé a memorizar estos pasajes. I love to memorize the Bible. Me encanta memorizar la Biblia. And it's not because I'm good at it. Y no estoy diciendo esto solamente porque soy bueno en ella. I'm terrible at it. La verdad es que soy malísimo en memorizar. I have the worst memory in the world. Tengo una de las peores memorias del mundo. And yet, I've learned this discipline. Y aún así, aprendí esta disciplina. Because it changes my life. Porque cambia mi vida. It converts truth from head knowledge to heart knowledge. Convierte la verdad no solamente de cabeza, pero lo vuelve verdad de corazón. Every time I thought of my son, I started worrying. Cada vez que seguía a mi hijo, me preocupaba. So then I would stop and I would pray out these verses. Así que me paraba y comenzaba a orar estos versículos. But I still had a hard time sleeping. Pero aún tenía un tiempo difícil para quedar dormido o dormir. In the middle of that season, I started showing signs of PTSD. En medio de esta temporada, pasé a mostrar signos de trastorno de estrés postraumático. Almost every night, I would wake up with a night terror. Casi cada noche me levantaba con un sueño de terror. Every night, I thought I heard Eden having a seizure. Cada noche sentía como que Eden iba a tener nuevamente un ataque. And I would jump out of my bed in a total panic. Y brincaba de mi cama con una sintiéndome paniqueado. And then I couldn't fall asleep for hours. Y no me podía volver a dormir por horas. It was the weirdest thing. Era algo bien extraño. And I constantly scared my wife. Y constantemente asustaba a mi esposa. Yet it happened to me over a dozen times. Y me pasó más de 12 veces. But the one I remember the most was the 13th time I did this. Pero lo que más me acuerdo fue esa decimotercera vez. I remember jumping to my feet. Me acuerdo que me levanté a mis pies. And I jumped so violently that my wife immediately sat up. Y brinqué tan violentamente que instantáneamente mi esposa se levantó. And she yelled, "Is everything okay?" Y dijo, "¿Todo está bien?" And I said, "Shh, I think I hear him having a seizure." Le dije, "Shh, creo que estoy escuchando que Dan está teniendo otro ataque."
And then when I realized it was another nightmare, I became frustrated. Y cuando me di cuenta que solamente era otra pesadilla, me empecé a frustrar. Oh, and I apologized to my wife for waking her up. Le pedí disculpas a mi esposa por haberla despertado. And I fell to my knees at the side of my bed. Y caí de rodillas al lado de mi cama. And I just started praying. Y comencé a orar. God, what is happening to me? ¿Qué está pasando conmigo, Dios? What is happening to my mind? ¿Qué está pasando con mi mente? Why do I keep doing this? ¿Por qué sigo haciendo esto? And I realized that my son's epilepsy was starting to take a toll on my health. Y me di cuenta que lo que estaba sucediendo es que los ataques de epilepsia de mi hijo estaban afectándome en mí, a mi vida. And so here's the prayer I prayed. Así que aquí está la oración que yo estaba orando. God, can you heal my mind? Padre, puedes sanar mi mente. Can you be my prince of peace? Puedes ser ese príncipe de paz. And would you heal my son? Y puedes sanar a mi hijo. And I don't know how to describe it, but all of a sudden I felt his peace. Pero no sé cómo describirlo, pero de repente comencé a sentir su paz. I just knew God had entered the room. Sabía que Dios había entrado la habitación. And I could tangibly feel it. Y lo podía sentir tangiblemente. And I eventually started feeling sleepy and I went back to bed. Y de repente empecé a sentirme más adormecido y me fui a acostar otra vez. Well, the next day, Pastor Nate Puccini came walking up to me. Al día siguiente, el Pastor Nate vino caminando conmigo. And he said the strangest thing to me. Y me dijo algo bien extraño. He said, last night I woke up in the middle of the night. Ayer en la noche me desperté en medio de la noche. And I just knew I was supposed to start praying for you. Y sentí que debía comenzar a estar orando por ti. And all of a sudden I had a vision. Y de repente tuve una visión. And I saw Jesus in the vision. Y vi a Jesús en la visión. And he was cradling your head. Y él estaba como cuneando tu cabeza. He was holding your head in a strange way. Se veía algo raro como la tomaba tu cabeza. And he said, I know that sounds really strange. Sé que se escucha muy raro. But that's what I saw. Pero eso fue lo que vi en la visión. And I realized that was the exact moment I was praying. Y me di cuenta que ese era el momento exacto cuando yo estaba orando. And I kept thinking, what are the odds? Empecé a pensar, ¿cuáles son las probabilidades? I was feeling God's peace at that exact moment. Estaba sintiendo la paz de Dios en ese momento. And I felt so good that God was speaking to other people about me. Y me sentí tan bien que Dios ya estaba hablando hacia otras personas en ese momento acerca de mí. Don't you love it when people pray for you? ¿No te encanta cuando otras personas oran por ti? Some of you don't know what that feels like. Algunos de ustedes sinceramente no sabes lo que eso significa. And I share this story for a reason. Y te comparto esta historia por esta razón. Do you have friends who would pray for you in the middle of the night? ¿Tienes amigos que oren por ti en medio de la noche? Because if not, you're not in the place God wants you to be. Porque si no los tienes, no estás en el lugar donde Dios te desea. If you don't have this type of church experience, si no tienes este tipo de experiencia en la iglesia, then you probably aren't connected as much as you could be. Tal vez no estás conectado como tú lo quisieras. Because that's the simplest definition of what it means to be a church. Porque esa es una definición tan simple de lo que significa ser iglesia.